Hoy represento a estudiantes administrativos y docentes de la Universidad Francisco de Paula Santander, que rechaza contundentemente la retención involuntaria, el secuestro de nuestro estudiante de Ingeniería Civil, Víctor Julio. Rechazamos y solicitamos el respeto por su integridad física y moral. Solicitamos la liberación inmediata. Lo queremos en el aula de clase, lo queremos en nuestro campus universitario y nos solidarizamos con su familia para que también llegue al seno de la familia. No podemos permitir que se roben los sueños de la juventud. No podemos permitir, no hay justificación, ninguna motivación puede justificar un hecho tan violento como esos contra la vida y contra la juventud de nuestros estudiantes. No tenemos información, la familia tampoco tiene información. Hay una retención seguramente motivada por aspectos perversos, pero que no justificaría nunca la retención, ni siquiera justifica el poner en riesgo su integridad física y moral. Hemos pedido el apoyo. Hoy precisamente estábamos hablando con el doctor Aldo Morales, con el PNUD, para solicitar apoyo también del gobierno nacional, porque la UFPS respaldará a la familia, la UFPS respalda a nuestros estudiantes y seguiremos en estas manifestaciones de solidaridad y seguiremos en estas manifestaciones de rechazo contra todo acto violento que atente contra nuestra concepción de la UFPS, un territorio de paz, y con nuestro compromiso de construcción de paz. Víctor Julio es un joven. La juventud refleja vida, la juventud tiene proyectos, entonces exige toda la Universidad Francisco de Paula Santander su liberación, la preservación de su integridad física y moral, y exigimos que retorne de nuevo a su familia y retorne de nuevo a las aulas de clase.